Buenos días. ¿Qué onda? Vamos camino a nuestra junta y gracias a las personas que nos quedaron mal, que no vayan a llegar a nuestra junta. Nada más nos hacen quedar mal, jóvenes. Ya nadie es profesional en estos días. O a lo mejor en esta ciudad no son profesionales como los mexicanos. Pero primero hubo muchos cambios de fechas y luego que sí, que no, que sí llego, no llego. Y bueno, pues vamos en camino hacia... Pues no es Gangnam, ¿no? Pero es muy cerca, entonces ya saben. ¡Qué día tan glorioso! Si no fueran por la contaminación, estaría súper bonito el día. La verdad es que... Se me olvidaron mis lentes oscuros. Señora, tanto gusto. Típico de coreano que se para en medio de la calle. Hablando por teléfono. Sin prender las intermitentes. Ahorita que veníamos, vimos un letrero de Maserati y nos acordamos de la canción de María Daniela. ¿Alguno de ustedes les gusta María Daniela y su sonido láser? A nosotros nos gustaba muchísimo y luego, como se presentaba mucho en el centro, en el DF. Todavía, de hecho. Bueno, pero ya no, pero yo ya no sé. Ir. La íbamos a ver muy seguido, ¿no? ¿Siento? Es que es la más focosa en vivo, sí, ¿no? Sí, era muy divertida. Ay, entre María Daniela y Amantitita en vivo. Ya sé. ¿Cómo dice, man? Diversión pura, pajaritos. Cierto, ¿ya vieron acá Shore? Nosotros, bueno, Super Shore. Nosotros no lo hemos visto porque creemos que no va a estar tan padre, pero no sabemos. Pero igual lo vamos a ver, ¿qué le hacemos? Ajá, igual lo vamos a hacer, pero ya cuando se junten varios episodios. Ah, sí. O cuando acabe. Cuando se junten Así varios. Así que no spoilers, porfa. Ya llegamos. Oigan, vamos a probar cosas de Brasil, miren. ¿Esto qué es? ¿Lo mismo? No, es otro, es como más, no sé si cujen, tipo cujen. Ah, sí, no conozco. ¿Eh? Y este es como de zanahoria. Sí, es como Brazilian version of carrot cake with chocolate. Y miren, con chopsticks, ¿eh? Porque estamos en Corea con chopsticks. ¿Se puede hablar? No. Claro que se puede hablar. Así tiene ella siempre su oficina. Sí, aquí vivo yo. ¿Este es donde vives tú? Sí, este es mi... Vaya, vaya, para Angie, para Yulina. Aquí, sí me lo dieron unas chicas que trabajé con ellas. Ah, ¿son las de ayer? Sí. Que vamos a hacer videos muy divertidos. Búsquenlas, oh please. Y aquí son las nuevas idol. Es mi pared de... Su inspiración. Mi inspiración. Mira, tiene Gasparín, me encanta. Ay, claro, hay que ver esa peli, la amo. ¿La vieron? Claro. Claro. ¿Todas? ¿La reconocen todas?
Sí. Sí. Hello. Jumanji, hello. Son películas de nuestra pocos, época. Pocos, hello. Muchos de mis compañeros de trabajo no saben. Yo creo que es por sí. Otro país. Cultural. Y bueno, pues busquen a Oblis. Oblis. Oh, el baile de ella es... Así es el baile del conejo. Sí, mi oficina está muy vacía hoy porque estamos de rodaje. Tenemos dos videos musicales filmando en este momento. Pero lo bueno es que tienes una almohada. Ah, sí, lo de... Puedes descansar y todo. So it's fine. Que si te da sueño, una siesta. Me la robé. Claramente ella es youtuber, influencer, entrepreneur, creator. Aquí no es magician. 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 Tenemos nuestras mascotas. I'm everything. Ay, hay mascotas. Ardillistas coreanas. Qué asco, son como ratas. No. Yes. Nice. Hola. Hola, rata. Se hablan de. Está viendo. ¿Cuál es tu nombre? Se llama Cosita. Mira, está temblando. Sí, estaba tomando una siesta con la hoja abierta. Huele delicioso aquí, ¿no? Esta es la zona peligrosa. Esta es como ustedes hicieron el Welcome to my crib. Te vamos a poner el mismo intro. Ah, ya lo borré. Yeah. Welcome to, and this is where I hang out with my crib. Dienso y abre el refri. Welcome to my crib. Tiene el cristal, pero en realidad es copy. Una anécdota sobre esta zona. Todo lo de maíz. Sí. Pues claro, porque siempre quedan de estas. ¿Y por qué compran de ese? Porque a alguna gente le gusta, porque hay que tener variación, ¿no? Pero siempre cuando hay chocolate en esta oficina hay pelea. Yo opino que todo un piso debería ser chocolate, la pues verdad. Pues claro, y no es cierto. Pelea. Pero este es chocolate con café y este es chocolate. Y por eso lo pusieron hasta arriba. Y cuando el jefe pidió si quieres, otra vez, cuando el chocolate hizo un comeback, todos se quedaron como, y él como, ya lo vayan a pelear, nosotros como, y él como, una vez al día, y todos como, esta pared es de memorias de la compañía aquí cuando hicimos. Y los stickers que se roban claramente. Sí, siempre. Y esto es mexicano. Of course, claro que lo es. Se llama Paleta. Paleta. Este es de uno de mis videos musicales favoritos, de K-Will. El primer video musical en Corea que tuvo historia gay. ¿Sí? Porque en el video musical todos creen que él está enojado porque ellos se casaron, pero al final en el video musical... ¿Ellos se besan? No. Él rompe la foto y se queda junto sí, a él. Sí, él quiere estar con él. Y explícanos, ¿por qué tienes aquí esto? Esto, pues, que yo sabía que te ibas a venir. Ay, y te amiga. Hice un póster especial porque sé que te encantan. No, porque nosotros siempre trabajamos con Super Junior y ellos nos dieron pósters. Tal vez los conozcan por... Mamacita. Sí, canta algo de Super Junior rápido. Mamacita. Pero cántala. Mamacita. Y tienen también periódicos viejos. No deberían de enmicarlo para que no, no esto porque fue un video musical con un budget muy grande cuando The B.A.P. cuando la nave espacial. Y aquí salía Sigourney Weaver. Yes, The Alien. Esta es la de Sana Shide. Sí, se parece. Y estas son las. El grupo de ballad. Aquí está su jefe cuando era niño. No. Cuando vivían en el norte. Aquí. Sí, le hacen parodia a los posters de Corea del Norte. Sí, claro. Tan, tan, tan. Propaganda. Otro video musical con Victoria Kyuhyun. Aquí este. Aquí está mi jefe. Uno ve al tiro. ¿Quién es mi jefe? El loco. Cuando hicimos el video de The Boys, que fueron como 6 días filmando. Non-stop. I'm pretty proud of this, guys. Rolling If you're proud, we are sí, proud. Sí, Rolling Stones hizo su lista de the 10 best music videos of 2014. Whoa. And we got 5th, but they have no idea who made the music video. Why? So what? You're doing a bad job. Why didn't... Because in K-pop music videos... You never know. No, nunca ponen los directores. Si es, no se han dado cuenta que en todos los videos musicales americanos sí. Como made by blah, Deberían blah. Deberían de ser un programa como... ¿Te acuerdas de ese programa de MTV? El de Behind the... Making of. And now the world premiere. Así deberían de hacer. Cuando iban al editing room. Claro, like, claro. Nosotros deberíamos de regresar MTV. Right? Yeah, MTV we should make creeps. Like creeps, making of...
I want to be made. Cuando te cambies de casa hay que hacer el cribs de tu casa. Sí. Yeah, pero compras algo así como chocolate. Sí, no, pero también tengo que tener con my crew room con todos los poles, con sí, sí, sí. ¿Quién es él? Ah, soy Jisoo. ¿No lo saben? No. No. Wow. Si sí, no lo saben, quiere decir, no lo conocen. Nada sobre Corea. No, que la saquen del país. Sí. Somos unas malagradecidas. ¿Cómo se atreven a venir aquí? Oh. No, este es un actor muy popular. Que, ¿en qué ha salido? My Venus. Ah, sí lo he visto, pero no sabía que era él. Tremendo cuerpo. No sabía que era él. Como tiene una, ¿cómo se dice? ¿Ropa de mujer? Como una mascada muy femenina. Pero también es rapero. Así se lee los raperos. Hardworking Koreans. Sí. Así es la vida. Ustedes saben, po. ¿Ellos quiénes son? Ellos son Unique. ¿Qué tienen? Unique Law. Tienen una de estas chicas de Brasil. Ah. Vivió muchos años en Brasil. Miren, muchachos, a esto seguro les gustaría. ¿Quiénes son Amu? Son Amu, son la misma compañía de VIP. Son las primas de Mamamoo. Sí, ¿no? Deben ser. No. Ahí está el monito de Hyuna, el video. Ese fue el mismo que usamos. ¿Puedo tocarlo, Onir? Siento que si me gustara el K-pop estaría en un tipo de paraíso. Sí. ¿Sí? Si me gustara el K-pop y supiera y me interesara. Seguro ya todo el mundo reconoció todos los discos sí, que están, o sea, aquí. Siento que debería estar emocionada, ¿sabes? ¿No estás? Are you not even a little bit impressed by my lo que me impresionaron fueron las banderas, la verdad. No te voy a mentir. Yo hice esto. I printed out. Sí, se ve handmade. Y con mis tijeras. Ah, pero a mí no me puedes hacer una bandera que te estoy pidiendo. Pero tú quieres la bandera. No budget. No budget, Diana. Pero tú quieres la bandera que haga así, po. Estos son de papel. ¿Ese grupo se llama Good Luck? No, son AOH. Ah, ay, perdón. La que tenían el tema de Baywatch. Mensaje para la producción. Aquí dice, creo que la próxima que hagamos un video, traigan mejor comida, por favor. No que nos da así super Pamela Anderson. Sí, no se nos interesa el K-pop, pero si quieren que invitemos a Angelina para que nos dé lecciones de K-pop en la vida, yes. La vamos a invitar. Yo puedo hacer que diga hashtag inviten a Angelina. Yo sé todo. No. Sé todo relatado al trabajo. Ahora no puedo. Relacionado. Pasar. Relacionado. También si quieren que les demos lecciones de español a Angelina en su canal, si quieren. Déjenos un comentario. Hablo 4 idiomas todos los días, chicos. 4. Muchos comentarios en nuestro canal es, ¿por qué Angelina habla tan raro? Yo como hablo 4. Porque es políglota, por eso. Si ustedes no hablan ni 2 idiomas, no lo van a entender. Claro. Son tan fancy que tienen una pantalla en sus escaleras. Porque why not? Ya terminamos. No sé por qué, pero me duele la cabeza. Tengo hambre. Porque hablamos de muchas ideas. Porque hablamos de muchas ideas. Hablamos demasiado de ideas idealísticas. Así es. Y pues esperemos que les guste lo que vamos a hacer. Esperemos que a nosotros también nos guste lo que vamos a hacer. Si no nos gusta, no lo publicamos y ya. Upsi. Vamos a comer. Y ya, se acabó el día. No, también tenemos que trabajar. Es muy complicado. Eso es obvio. Pero ya aburre que siempre digamos que tenemos que trabajar. Sí, mejor ya no deberíamos de trabajar. Yo creo que deberían de crear más contenido. 7 videos a la semana no son suficientes. Bye. Llegar y oh my god, miren lo que llegó. Pensé que era una carta de amor. Gisela, muy lista, dijo: hay que revisar el buzón. Yo no quería, porque la verdad es que siempre son solo las cuentas de agua y gas y todo eso. Pero, ¿qué creen que sea? No es una carta de amor.
Voy a abrirlo. Esperen, es difícil con una mano. Vamos a ponerlos ahí. Ya sé, voy a abrirlo así animalísticamente. Típico. Una tarjeta de presentación. Oh, goodness gracious, it's so pretty. Mi letra U por fin ha llegado. Enfoca, cámara. Cámara, please. Ya llegó mi letra U. Ya puedo escribir con la letra U como la gente normal. ¡Woohoo! Ahora les voy a enseñar cómo colocarla. Vamos a hacer un tutorial de cómo arreglar las cosas que los fantasmas de tu casa rompen. Ok, entonces vamos a abrirla. Oh, es tan pequeña que temo no lograrlo. ¡Gisela! Ven, hermana. Ven tantito, te quiero preguntar algo. No. Vamos a intentar colocarla. ¿Dónde estuvo Indiana Verdín? Ay, nada. ¿Sabes qué? No tengo la paciencia. Nos vemos en otro episodio de Arreglando su computadora. ¡Chao! Así como está. Ay, sí, me siento así como esa chava. Quiero arreglar mi tecla, pero no puedo. I can't. Fue un proceso de 4 horas, pero... Ah, cierto. ¡Tarán! Miren, ay, mi computadora es ya está completa ahora, miren. Nada más me gustaría que limpiaras esta mancha aquí. Ay, límpiala tú. Ay, yo no fui. Qué padre. ¿Quién sabe cuántos días tiene esto sentado en nuestro correo? Bueno, pero el punto es, miren qué bonito es un teclado completo sin falta de letras. Ya no está chimuelo, Y solo costó $7. Así es, no tuvimos que gastar $300 como me querían engañar los coreanos. Pero bueno, solo quería enseñarles por si estaban con el pendiente. Venimos a ver la colección de invierno. Este abrigo por $140. No sé cuál es. ¿Es esto? Este está feo, ¿no? Es como horrible. De gamuza. Es como de ama de casa que se pone pants de gamuza. Es que esta colección ya no la modeló mi bebé. Ah, con razón. Sí, lo vi, pero mira, sí, porque es GD Speak. ¿Cuánto cuesta esta chamarra? ¿Cuánto calculas? 189. 120. ¿Qué es esto? Porque quiere ser Chucky gigante. Sí. Pues no está padre ya. Nunca he entendido por qué aquí en Corea, no sé si en todo Corea, pero por lo menos en Seúl, las plazas cierran súper temprano. Miren mi bebé. Mi bebé y yo. Cierran súper temprano, o sea, son como las 8:30 y ya están cerrando las escaleras. Más temprano que en provincia. No crean que nosotros pagamos el café. Nos lo invitaron. Para que no nos cuenten en cuánto se gastan en café a la semana. Porque ya los veo. Pues aprovechando que aquí hay luz y allá afuera, ¿no? Vamos a despedir el blog por el día de hoy. Ya cerraron este piso, ¿qué les pasa? Muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, se divierten y nos vemos mañana. Bye. Bye.